Buenos días, soy Martín Terra y durante dos años de mi vida estuve poniéndole el hombro y el alma a la lucha contra la bancarización obligatoria. Buenos días, soy Nicolás Álvarez Moya y hace dos años estoy poniendo todo en esta lucha contra la bancarización obligatoria. Queremos contarles, si algunos no nos conocen, el señor Martín Terra y quien les habla. Hicimos todo lo que había para hacer. Conseguimos una persona que pusiera en la web la papeleta para firmar contra la bancarización obligatoria. Nos encargamos de mantener esa web vigente durante estos dos años. Creamos todas las redes sociales para que la gente llegue a nosotros desde cualquier vía. Fuimos el call center del país. El señor y yo atendimos a todas las personas del país. 500 llamadas por día, fines de semana, fiestas, todos los días durante dos años atendiendo todos los requerimientos de la población uruguaya en esta lucha contra la bancarización obligatoria. Lamentablemente no llegamos a las firmas. Y les digo más, el grueso de las firmas recién fueron conseguidas cuando era la fecha límite en marzo, después la fecha límite se corrió para abril. Y ahí fue el grueso de las firmas. Después se enfrió completamente y ahora tenemos que decidir qué estrategia seguir, porque estamos convencidos que hay que tirar abajo esta totalitaria, criminal ley de bancarización obligatoria que solo existe en Uruguay. No existe otro país del mundo que tenga esta ley criminal. Solo Uruguay, porque Uruguay está siendo campo de experimentación mundial. ¿Qué estrategia seguimos ahora? Ya que no conseguimos las firmas, ya que por el motivo que sea, la gente no acompañó, el grueso de la gente no acompañó y no firmó, nosotros como tenemos convicciones, ahora nuestra estrategia es tirar esto en el mismo lugar que se pudrió todo entrar al parlamento, porque fue en el parlamento que se creó, que se puso, que se dio vigencia a esta ley. Así que nosotros queremos entrar al parlamento para entre otras cosas, siempre luchando por la gente, siempre luchando por los más débiles. Nosotros no estamos para defender a los ricos, no estamos para defender a los más fuertes. Nosotros estamos para defender a los mismos lugares de donde nosotros provenimos, a los más débiles a las clases bajas y medias, a los trabajadores, a los asalariados, a los jubilados, a los pequeños empresarios, a los autónomos, a los medianos empresarios, los que mantienen vivo este país, los que levantan todos los días este país, bueno, a ellos vamos a defender. Y vamos a tirar abajo la ley de bancarización obligatoria. Y en esta estrategia que seguimos, ahora creemos que el camino, ya que estuvimos muy lejos de conseguir las firmas, creemos que ahora el camino es de dentro del Parlamento. Presionar a todos los líderes políticos de la oposición que han dicho que hay que tirar abajo la obligatoriedad de la bancarización. Muy bien, por eso queremos estar ahí adentro, presionando para defender a la población uruguaya. Para que se tire abajo la obligatoriedad de la bancarización. Ya hoy, la mayoría de la población está sufriendo los, los perjuicios que trae ser esclavo de los bancos. Que los bancos hagan lo que quieran contigo, que se queden con tu dinero, que haya corralitos de hecho, como está su sucediendo hoy, dos por tres, porque manejan tu dinero que el gobierno les dio gratis. Y hacen fortunas con tu dinero. Y eso no lo podemos permitir. Por eso necesitamos entrar al Parlamento para defenderlos a ustedes. Y precisamos que nos voten. Precisamos que voten estas listas que hicimos y las presentamos ayer viernes. Perdón, el, antes de ayer viernes. Hoy es domingo. ¿Hoy es domingo primero de junio? Primero. Hoy es domingo primero de junio. Precisamos que voten estas dos listas. En Montevideo. Nuestra agrupación es en Montevideo. ¿Correcto? Las 5000 y las 5001. Estas dos listas de las cuales estamos muy orgullosos. Que nos llevan al Parlamento. Nos jugamos todo en junio. Nos jugamos todo en junio. Necesitamos el apoyo de ustedes. Que voten... Estas dos listas acá en Montevideo. Nuestra agrupación es de Montevideo. Lamentablemente por ahora solamente pudimos sacarla en Montevideo. Por eso, si tú votas en Montevideo, tu familia, tus amigos, gente que tú conoces que voten en Montevideo, pasales este mensaje. Por favor, apóyennos. Les dejamos bien claro algo. Nosotros no tenemos aparato político porque no tenemos dinero. Nosotros venimos de abajo, somos trabajadores. No hay ningún mecenas apoyando. No hay ningún mecenas, no hay ninguna corporación apoyándonos y poniéndonos guita. No, nosotros estamos por valores, estamos defendiendo ideas, estamos defendiéndolos a ustedes. Si ustedes quieren seguir manteniendo a los, mism a los mismos políticos en su lugar, a la misma gente que recibe apoyo económico y está para defender intereses económicos, pueden seguir votando a los mismos de siempre. Ahora, si quieren un cambio, si quieren gente que defienda a la gente, por favor, apóyennos a nosotros. Es con votos que se consigue poder político para poder transformar la realidad. Repito, como no tenemos dinero y no tenemos aparato político, no tenemos cargos para regalarle a la gente y no estamos de acuerdo con esa rosca política. Y nosotros venimos para cambiar la política. Nuestra papeleta no va a estar en los circuitos de Montevideo porque no tenemos cómo llevarla a todos los circuitos de Montevideo. Por eso precisamos que ustedes nos pidan la lista y nosotros, el señor Martín Terra, que les habla, se las vamos a llevar a ustedes, a su casa, a su trabajo. Los dos somos del centro, pero se las llevamos donde sea. Pero se las tenemos que llevar nosotros porque nuestra lista no va a estar en los circuitos. Nosotros se las llevaremos, pídanos la lista y nosotros les llevaremos la lista a ustedes para que el 30 de junio, para que el domingo 30 de junio, ahora en un mes, pongan estas papeletas dentro del sobre y nos apoyen con su voto. Precisamos por lo menos 2.000 votos. Y ustedes pueden creer que es fácil conseguir dos mil votos. Les puedo asegurar que es dificilísimo. Hoy la gente no quiere saber de nada con la política, no cree en los políticos. Y está alejada del mundo de la política y no se da cuenta que la política está metida en su vida. Y todo depende de las políticas públicas. Toda su vida está vinculada con la política. Por eso les pedimos que nos apoyen para cambiar la política y para cambiar el Uruguay. Y antes que nada para tirar abajo la bancarización obligatoria, la totalitaria y criminal ley de bancarización obligatoria. Mándennos un mensaje, un mensaje por favor, por WhatsApp, por SMS, a nuestro celular, que les vamos a llevar la lista para que puedan votarnos. ¿Pueden seguir votando a los mismos de siempre? ¿O pueden votar por gente joven, gente trabajadora? que ha dado muestras de trabajo. Nuestro trabajo habla por nosotros. Somos valientes y somos luchadores, y estamos muy orgullosos de quienes somos. Gracias a todos y esperamos su apoyo.